Y ahora la presencia de las camionetas, de las TC Pickup, así se llama la categoría, que fueron presentadas el año pasado, fue una decisión del turismo de carretera ante el crecimiento del mercado, la cantidad de gente que comenzó a comprar las chatas, las camionetas como vehículo para utilizar, se tomó la decisión de crear esta categoría con mucha respuesta, con la incorporación de las marcas, vinculadas obviamente a todo lo que sea pickups. También esto hace que, al no ser tan aerodinámicos, el que viene adelante viene cortando el viento y el que viene atrás aprovecha y lo pasa, así que han sido hasta aquí carreras muy divertidas. Motores, los que utilizaba antes el turismo de carretera, de 320 caballos. O sea que tendremos un espectáculo con 5 camionetas, con mucho color, mucho ruido, así que va a ser seguramente una gran fiesta. Es el JP Carrera, ¿con qué pilotos, Carlos? Bueno, vamos a tener aquí en Jujuy, vamos a contar con, a mi juicio, los dos pilotos más emblemáticos que quedan en actividad dentro del automovilismo argentino, como son Guillermo Ortelli y el Pato Juan Manuel Silva. También, digamos, estamos hablando de alguien que tiene una trayectoria, es el deportista chaqueño más importante de la historia. Y después está viniendo dos campeones del TC Pista, uno ya ganador del TC, como es Valentín Aguirre, el jovencito de Arrecifes, que ganó este año ya en el TC, y Pedrito Gentile, que también ya nos ha visitado y que fue campeón del TC Pista. Y el más, digamos, el de menos experiencia, Diego Martínez, que ya ha corrido y ha sido segundo en los 1000 kilómetros hace un par de años atrás, o sea que viene aprendiendo, pero viene también creciendo rápidamente, así que tendremos un lindo grupo de pilotos y seguramente nos van a divertir mucho porque vienen con muy buena onda, como todo el equipo, para presentarse y que descubra Jujuy, que va a ser la primera provincia del interior que va a recibir las camionetas.